Con maquinaria iniciaron las obras que le cambiarán la cara a las zonas verdes del barrio Villa Liliana, una iniciativa que busca disminuir la inseguridad, los altos índices de consumo en este espacio y fomentar el cuidado del medio ambiente. Devolviéndole a la comunidad las zonas verdes que le pertenecen, recuperándola de personas inescrupulosas que quieren adueñarse y convertirla en mitos de inseguridad, en sitios para consumo de droga, en escombrera y demás a factores que atentan contra la tranquilidad y la seguridad de los barrios. Villa Liliana es una fase, la fase 3 de la Ciudad Deportiva de Occidente. Acá quedarán un polideportivo y quedarán las canchas de fútbol 9, más los senderos peatonales, más los juegos para adultos y para niños. Y esa zona hoy estaba invadida por escombros y particulares que iban haciendo ahí cambuche y similares. Este sector es para la comunidad y hoy lo estamos recuperando para una siguiente fase de la Ciudad Deportiva de Occidente. Con este nuevo proyecto también se pretende que la comunidad de dicha zona se concientice en el cuidado de este espacio y buen uso de las basuras, para que no pierda la naturaleza de ser un lugar de diversión y espacio familiar. Ciudadano, el entorno de su casa es su barrio. Su barrio es la extensión de su casa. Cuídelo, no arroje escombros al frente de su casa, no ponga el popó del perro al frente de su casa, no use las zonas verdes del frente de su casa o cercano a su casa para botar la basura que no sacó a tiempo. Cuide las zonas verdes porque eso dice mucho de usted.